Igual no. Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas de Agrital.com en Agroactiva 2013, estamos con el presidente de KWS, el ingeniero Eugenio Gardela. Eugenio, ustedes están como cuarto año consecutivo como semillero oficial de Agroactiva. ¿Cómo están viendo la muestra este año y tanto en lo que tiene que ver en volumen de negocios como en concurrencia de gente? Bueno, buenas tardes, Hernán. Como vos decís, es nuestra cuarta presencia, es producto de una alianza que tenemos con la gente de Agroactiva. Para nosotros es, a partir de cuando empezamos a vislumbrar los primeros resultados de nuestro programa genético, que ya podíamos entrar en zonas competitivas como toda la zona centro y norte del país, es que decidimos también dar un paso, un salto en imagen, por eso es la alianza nuestra con Agroactiva, en búsqueda de no solamente de posicionar productos, sino empezar a posicionar la imagen de la empresa, más en una zona donde no éramos conocidos. Hasta ahora lo que hemos visto, el día acompañado perfectamente bien, la presencia de las empresas y la presencia del público es tal lo esperado. Muy bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la pre-campaña, estamos en un momento bastante definitorio en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se viene. Un año bastante movido en cuanto a lo que es a nivel político. Ustedes desde su lugar, ¿cómo ven la campaña y qué perspectivas tienen sobre la misma? Todos los años hay algún tema, o sea, nunca vienen los años sencillos desde que estoy yo, recuerdo, es porque falta agua, que sobra agua, porque un problema político, no político. Siempre tenemos algo por lo cual las campañas son diferentes. Y lo importante es la reacción de las empresas, de la reacción de los distintos interlocutores de la cadena en cuanto a esos años. ¿Qué respuestas dar? Entendemos que el productor es parte de la cadena, tiene que estar acompañado, nuestra misión es acompañarlos. Y lo acompañamos de distintas maneras, lo acompañamos de programas genéticos que den estabilidad, que den alta performance de producto, lo acompañamos desde la campaña, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista condiciones comerciales y desde, por supuesto, del servicio pre y postventa. O sea, nosotros no nos conformamos con vender una semilla, sino que queremos estar al lado del productor durante todo el cultivo, porque además esto es una relación de muy largo plazo. Entonces, para nosotros es un año más, un año con desafíos, un año que está la empresa creciendo, como es nuestro lema de este momento. Es una empresa, KWS, es una empresa que está creciendo, no solamente en el país, en Uruguay y en distintas empresas del mundo, de donde estamos presentes. Y el desafío es eso, entender la necesidad del productor de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los años y estar al lado de él. Esa es un poco la misión nuestra, ¿no? Excelente. En cuanto tengo entendido que han sumado una planta de procesamiento recientemente y que están reconvirtiendo la fuente de combustible de un combustible fósil a combustible a partir de desechos de maíz. ¿Esta reconversión tiene que ver con un plan de sustentabilidad a largo plazo dentro de la empresa o tiene más que ver con un tema de costos? ¿Cómo lo manejan? Yo creo que es un conjunto de datos que hay que mirar. La empresa es una empresa, como todos ustedes saben, el origen, la casa matriz es alemana. Como buena empresa alemana tiene una mirada hacia la sustentabilidad muy, muy cuidadosa. Nosotros estamos instalados también en esa cultura. Y además es una mirada estratégica, no tanto de costos, sino estratégica a largo plazo. O sea, KWS pretende ocupar un lugar en el mercado de semillas en Argentina como lo ocupa KWS en el mundo, para lo cual nosotros no podemos depender de terceros en un aspecto de procesamiento, calibración, etcétera.
Por lo tanto, la decisión de instalarnos en Manuel Ocampo, en la localidad cerca de Pergamino, con una planta de secado, recepción, secado, calibración, procesamiento de semillas para maíz, girasol y sorgos, es una decisión mirada en el proyecto a largo plazo que tenemos. O sea, es una empresa que está apuntando a crecer y que quiere tener todos los aspectos cubiertos para ese crecimiento. En lo que vos decís, la parte del biocombustor que hemos instalado este año con en colaboración con la empresa Mega, a los cuales les agradezco por la cooperación que han tenido con nosotros en el desarrollo de este biocombustor, apunta básicamente a la utilización eficiente de los residuos, producto de la secada que producimos, y reemplazando gas con recursos propios. Así que tiene una mirada de distintos puntos. El punto de sustentabilidad, que viene culturalmente de la casa matriz, pero también es una mirada estratégica de largo plazo en cuanto a que queremos ocupar un espacio en el mercado argentino, para lo cual debemos tener resuelto todos los problemas de abastecimiento de semilla. Muchísimas gracias, Eugenio. No, gracias a ustedes.